Gaby Lichtman, a Roberto Sosa, a la productora Carolina Amador, a Gustavo Sánchez Parra, al señor Javier López. A nuestro protagonista también Alcázar. Al señor también Alcázar. Al director de esta película, Sebastián Del Amo. Un aplauso también, por favor. A Bárbara Mori. Al señor Eugenio Derbez. Y al señor Hugo Filiz. Muchísimas gracias. Le hacemos la palabra a Sebastián, el director de la película, para que nos cuente un poco y le dé la palabra a Eugenio. Bueno, buenas tardes a todos. Muy contento, muy agradecido con que todos estén aquí. Este es el fruto del trabajo de 6 años. Cuando yo presenté mi primera película, El Fantástico Mundo de Fano Rol, en el Festival de Guadalajara, también presenté El Complot Mongol en el foro de coproducción del mismo festival. Y bueno, 6 años después, y después del agradable tropiezo que significó para mí Cantinflas, pues bueno, estoy muy contento de estar aquí, de tener a este impresionante elenco, que estoy eternamente agradecidos a todos. La verdad es que sin la generosidad de todos los que están aquí presentes, pues definitivamente esto no sería posible. Y nada, bueno, pues El Complot Mongol es, para los que no lo sepan, es una adaptación de una novela escrita por Rafael Bernal en los años 60. Trata sobre, es una historia en plena Guerra Fría, ¿no? Digamos, la anécdota es, la Unión Soviética acata el rumor de que China comunista quiere asesinar al presidente de Estados Unidos en su próxima visita a México. Entonces un político mexicano de primera línea, bueno, entonces lo he dicho, es un Filiberto García, es un policía judicial más con alma de matón que detective, que tiene 72 horas para dilucidar la veracidad de este rumor, investigando en el barrio chino de la calle Dolores. Pues bueno, tenemos este grandísimo elenco. Les pediría de favor, si tienen alguna pregunta para don Javier o para mí, que fueran las primeras, porque me lo tengo que llevar a seguir filmando y los dejaría aquí con el resto de los muchachos. ¿Cómo es que eliges a Chabelo, a don Javier? Y don Javier, ¿cómo es que acepta el papel? ¿Qué es lo que lo convence? ¿Qué le importa? ¡Ah! Bueno, desde luego fue... Digo, ha sido un gran honor que don Javier acepte la invitación, ¿no? Bueno, a mí en lo personal siempre me ha fascinado don Javier cuando actúa en papeles dramáticos, por un lado, y luego cuando actúa con su voz natural, ¿no? Es una, me parece absolutamente fascinante. O sea, el personaje de Chabelo, pues, desde luego, pues es icónico en la historia del cine y del entretenimiento en México, pero en las participaciones que ha tenido en Club Eutanasia, en Amar, en un par de películas más, la verdad, bueno, a mí lo personal siempre me ha parecido impresionante, y de ahí que bueno. Pero nos diga su personaje. Bueno, el personaje que me invitó el señor director a hacer en esta ocasión es un personaje como... en calidad de lo que yo he pretendido ser toda mi vida, actor, de interpretar a un jefe de la policía, de tránsito, y pues estoy tratando de hacer mi mayor esfuerzo. Le agradezco mucho la invitación que me hizo el señor director, porque pues estas son pequeñas salidas de lo que está acostumbrada la gente a ver, pero creo que es importante que también el público se dé cuenta que no solamente puedo hacer a Chabelo, sino que puedo hacer cualquier personaje, porque fundamentalmente estudié para eso. Les agradezco mucho su presencia, les agradezco mucho las preguntas, y
de corazón, que Dios los bendiga a todos. Muchas ¿Qué gracias. Le gustó de este personaje? ¿En qué consistió el caso? ¿Qué le gustó para que lo convenció este personaje? Bueno, que me hace ser un hombre, no un niño, sino que son pocas las oportunidades que tengo de participar en alguna cosa de tipo actoral, en la que puedo demostrar mis aptitudes también como actor, no solamente como Chabelo. Chabelo para el público se ha convertido ya en una costumbre, aún siendo una interpretación y una actuación, pero de todas maneras están muy acostumbrados a ello, y cuando me hacen el favor de invitarme a hacer otra cosa, lo acepto con mucho gusto, porque es una oportunidad de mostrarle al público también otras cosas que se hacen. Yo hice he hecho una o dos películas aparte de esta, en la que estoy interpretando y sin hacer la voz ni hacer el personaje, sino que estoy tratando, pero siempre termino siendo lo que tengo que hacer. ¿Te extraña Chabelo o no? Chabelo ya lo va a dejar a un lado, ya definitivamente, para retomar esa carrera de actor. No, señor, sería un ingrato de mí. Sería, pues, de mi parte, hacer una cosa de esas conscientemente, ¿no? Aparte del cariño que le tengo a mi personaje, pues creo que la gente, el público, está acostumbrado a verme hacer a Chabelo más que nada. Don Javier, ¿qué siente usted de compartir, pues obviamente, set con también estos grandes actores, con Eugenio, con el señor Stiglitz, con Damián? ¿Qué se siente usted también de regresar un poquito, como dice, de salirse de Chabelo y de venir y convivir con toda esta gente también dedicada al cine que ha triunfado en este ámbito? Bueno, pues son oportunidades que la vida me otorga de compartir y de conocer a fondo, de estar haciendo un trabajo en conjunto con otros grandes actores como los que forman parte de este elenco y del señor director también, y tener la oportunidad igualmente de platicar con, porque la verdad nunca me imaginé que hubiera tanta gente de la prensa con esta cosa. ¿Qué piensan todos los memes que hacen al respecto de usted y muchas cosas que usted? Pues usted, como decían los antiguos griegos, me vale madre. Oye, ¿nos puede presentar, por favor, al demás equipo, por favor? Y que nos puedan hablar un poco de su personaje y cada uno de los demás actores. Fue una invitación directa a don Javier para el personaje, ¿no? Realmente no hubo un proceso de casting como tal. Y es claramente, pues, un homenaje, ¿no? Un homenaje a don Javier, que, digo, como les digo, me parece a mí uno de los, digo, lo personal, lo he admirado toda la vida, ¿no? Y pues me parece uno de los personajes fundamentales, ¿no? Del entretenimiento en este país, ¿no? Entonces, pues, digo, más que nada mis ganas de trabajar con él. Eugenio, comparte esa escena con don Javier después de muchos años. Recientemente subiste, o alguien subió, un video donde estás en familia con Chabelo, ahí en el público. ¿Qué significa para ti ahora regresar a su lado? Pues para mí don Javier fue mi maestro. Empecé mi carrera a su lado y de verdad lo que yo aprendí cuando trabajé con él fue, marcó mi carrera. Y siempre le he dicho, no porque esté yo ahorita acá, en muchas entrevistas lo he comentado, el ver ensayar su programa después de estar al aire durante 20, 30 años y que siga ensayando con la perfección y la precisión que lo hacía, para mí fue una gran escuela. Y ahora encontrarme otra vez aquí en el set fue de verdad una delicia. No sé, es el gusto que me dio cuando entró a maquillaje y lo vi, le di un gran abrazo, porque le tengo mucho cariño y mucho respeto. Eugenio, ¿qué representa para ti estar de nueva cuenta en el cine mexicano cuando te acabamos de ver en el cine haciendo un personaje totalmente hablado en inglés? Me siento súper a gusto de hablar en español. Estoy muy contento, tenía ganas ya. Ya estaba un poquito cansado de memorizar en inglés. Entonces, muy contento. Aparte, un proyecto increíble. Yo soy fan de toda esta gente que está aquí, de todos. De verdad, soy fan. De todos, todos, todos. Entonces, para mí es un honor estar aquí, que me hayan invitado. Cuando me dijo Sebastián,
y me platicó el elenco, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, para mí fue como, ¿de veras? ¿Sí? ¿Sí? Ok, le entro. Sí, o sea, afortunadamente nos pusimos de acuerdo, Sebastián y yo, me hizo favor de ayudarme a coordinar un poquito las fechas, porque nada complicado, pero ya finalmente logramos apartar una fecha, él la respetó, yo también, entonces aquí estamos. Eugenio, ¿cómo ven tus colegas en Estados Unidos la situación que se vive en contra de los mexicanos? Tú viviéndolo desde allá, que obviamente vienes y trabajas mucho acá, ¿cómo lo ven? ¿Sí les dan ganas de venir a trabajar, de participar en este gran proyecto? ¿O si existe ese miedo, sobre todo por la barrera política, el racismo que se está viviendo en contra de los latinos en la mayoría de las ciudades fronterizas con el país? Todo eso vinculado con Sí. Pues sí, sí hay algo de miedo, de, o sea, en mi caso, hemos querido de repente filmar en México y hay muchos actores que no quieren. No les tienen, escuchan en las noticias que hay mucha violencia, que hay mucho, todo lo que ven en las noticias, y no quieren venir a filmar a México. Es muy difícil convencer a un actor americano que venga a filmar a México, a menos que fue el complot mongol. Estreno en un año, un gran elenco, gran director. Retomar el tema Complot Mongol, que es lo que nos trae ahora. Si nos ayudas, por favor, Sebastián, ¿quiénes son tus demás integrantes y cómo fue la selección de ellos y qué papeles están haciendo en Complot Mongol? Bueno, desde luego, Damián hace a Gilberto García, el protagonista. Pues bueno, también que lo invité hace algún tiempo, ¿no? Inmediatamente Damián, ¿no? Se entusiasmó con la idea de hacer el personaje, ¿no? Creo que es uno de tus personajes favoritos, me contaba. Sí, sí, brinqué de alegría cuando supe que yo iba a ser a Filiberto García. Por supuesto, es una novela extraordinaria, el que no la ha leído, reprobado, porque es la madre de la novela policíaca en México y es extraordinaria, divertidísima. Entonces había que hacer también un homenaje a mi querido Pedro Almerares, que hizo una versión. Y bueno, estoy aquí encantado de trabajar con todos ellos. Por supuesto, hay un homenaje también para el señor Agustín Gitz. Y los demás son un homenaje para mí, porque es maravilloso trabajar. Le agradezco a Sebastián. Me estoy divirtiendo muchísimo con muchos amigos aquí, muchísimos, con los que he trabajado antes y me encuentro perfecto, disfrutando y jugando como tenemos que hacer nuestro cine. Oye, Damián, ¿te consideras una pieza importante del cine mexicano, teniendo en cuenta que ya eres un referente en el extranjero, en las series extranjeras, y que ahorita, digo, ahora que compartes y que abres un nuevo espacio con tus compañeros, ¿tú te has llegado a considerar como ya estas piezas icónicas de la industria en este momento? ¿Sabes cuándo siento que es una gran importancia entender de qué se trata la siguiente historia? Siempre estás solo en tu casa con un guión y no sabes qué va a ocurrir y tú no tienes la menor idea de lo que la gente piensa de tu trabajo. Tú tienes que hacer tu trabajo lo mejor posible. Nada más. A ver, ahora sí, hoy por hoy, Eugenio Derbez, eres uno de los actores más taquilleros. En las películas se dio un reporte de que no se admiten devoluciones, es la película más taquillera de todos los tiempos. Para el productor, el tener esa referencia a un actor que es... significa, ¿no? En taquilla todo un éxito, ¿cómo se da esta situación? Bueno, digo, sin duda una vez que tuve la oportunidad de conocer a Eugenio, ¿no? Y de invitarlo al proyecto, no es ningún secreto, Eugenio es una persona realmente muy amable, es un muy querida, ¿no? Con una enorme generosidad, pues llegó y aceptó, ¿no? Evidentemente fue difícil, la agenda de Eugenio es sumamente complicada. Cuadramos las fechas como con 6 meses de antelación, más o menos. Y bueno, pues no sé. ¿Garantizará el éxito de la cinta? Pues no sé si lo garantizará. O sea, sin duda, vamos, no es ningún secreto que la intención es. De entrada, pues es sin duda intentar llevar a gente que normalmente no iría a ver este tipo de historias a las salas, ¿no? Eso no es ningún secreto, ni tengo ningún absolutamente ningún empacho en decirlo, ¿no? Luego a partir de ahí,
pues bueno, otra vez, me estoy dando el enorme gusto de trabajar con gente con la que admiro en lo personal, y pues me encuentro realmente fascinado de pues que hayan tenido la enorme amabilidad de aceptar estar en este proyecto. En el caso, tanto Eugenio como Bárbara como Damián, pues bueno, terminaron siendo hasta de alguna manera coproductores de la película, porque pues, para que me alcanzara poderlos traer, ¿no? O sea, porque es una peliculita muy de, pues, normal, de un presupuesto, muy mediano para una película mexicana, bajo para una película, como es el caso, una película de época, con este casting, con como las condicionantes estéticas y narrativas que tiene la película. Entonces, bueno, desde luego es pues es, ¿cuándo cree que sale la cartelera? No se compara el sueldo que ganas en Estados Unidos. Permítese un momento, por favor. Vamos a dejar que pregunte la parte de atrás y volveremos contigo. Adelante. Bueno, yo, hola, Eugenio, yo soy la Calderón de Excelencia. Hola. Bueno, primero, siempre te he visto últimamente, se te ha visto como productor, director, actor principal de algún proyecto. Me gustaría que nos contaras qué fue exactamente lo que te motivó para dejar de lado eso que venías haciendo e involucrarte en un proyecto que fue exclusivamente tu personaje. Sebastián, con respecto a la época, pues está ambientada en la época, ¿qué complejidades has encontrado cuando pues, el centro histórico siempre está lleno de ruido, gente, coches, violencia, ropa, en fin, ¿cómo ha sido? Gracias. Hola, Lucero. Primero que nada, por lo que dije, para mí es un trabajo de ensamble. Esta película es una película de ensamble y lo maravilloso es tener un elenco tan importante que además yo creo que es una película que no porque esté uno o dos la gente va a ir porque van a ver que hay un trabajo de equipo, hay un ensamble en el cual es muy atractivo ver todo este cuadro de actores tan maravilloso. Y en lo personal a mí me atrajo la idea de hacer un personaje, así como decía don Javier, el hecho de hacer una película diferente, porque luego te encasillan, ¿no? A Bárbara siempre la encasillan de mexicana con los ojos redondos. Pues ya era hora que le jalaron los ojos. Y en fin, yo creo que... Sí, efectivamente es una película de época, pues bueno. Todas las remodelaciones que está sufriendo el centro constantemente, pues evidentemente afectan, te van achicando el tiro y cada vez lo vas haciendo más telefoteado, pues, ¿no? O sea, no hay. Pero bueno, pues sí, es un poco eso, es escoger bien los lugares, las locaciones, ¿no? Todavía se puede, ¿no? Hacer grandes trabajos, ¿no? De época, porque bueno, sigue siendo afortunadamente la ciudad de los palacios, la estamos echando a perder, eso de la máquina ya, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco el proceso. Muy bien, antes de continuar con las preguntas, permítame un momento, por favor. Antes de continuar con las preguntas, por favor, el compañero Arismendi, Rickman, por favor, díganos cuál es el nombre de su personaje, platíquenos cómo es que se están involucrando en este proyecto y después continuamos con las preguntas. Bueno, yo soy Moisés Arismendi y hago el detective de la KGB, Iván Lasky. Por supuesto, en medio de la Guerra Fría había dos frentes, la CIA y la KGB, metidas en nuestro país, en todas las cuestiones políticas, de drogas, de asesinatos, como ha sucedido desde años atrás hasta nuestros días. ¡A la cámara! Y ya. Hola, yo soy Ari Brickman y yo interpreto a Graves, que es el agente del FBI, con el cual... digamos, estamos el ruso, el gringo y el mexicano. Es casi, como decía Sebastián el otro día, como un chiste, ¿no? Están el mexicano, el ruso y el gringo entrando a un complot mongol. Y entonces, pues nada, es un honor. Sebastián me llamó para este proyecto y, por supuesto, es una novela importantísima. Yo no la había leído, lo acepto públicamente, pero quedé completamente enloquecido y me encantó ser parte de este proyecto. Así que,
Gracias, buenas tardes. Roberto Sosa, interpreto el personaje del licenciado, un hombre que sabe de leyes, que sabe que en México las leyes no importan, lo que importa es ser amigo de o cuate de, y le pasa la información a Filiberto García, quien podría considerarse su único amigo, aunque él no quiera. Mi nombre es Gustavo Sánchez Parra, interpreto al personaje de Fu Manchu. Es un chino que, al que recurre el personaje de Gilberto García para obtener información necesaria para lograr desentrañar este complot. Pues yo soy Hugo Stiglitz, el invitado Sebastián hace un personaje, un killer gringo que viene a participar en este complot, y mi personaje se llama Hugo Stiglitz. Es una cosa interesante que Sebastián le quiere dar la mano a Tarantino porque sí me contrató a mí. Doctor Hugo, yo quisiera preguntarle, hace un par de... Bárbara, ¿qué ha sido tú? ¿Qué ha llevado tu carrera? Hace un par de años estuvo cerca de la muerte de Hugo por un accidente con un caballo. Regresar al cine, regresar de nuevo a trabajar, digamos, a filmaciones y a proyectos tan grandes, ¿qué significa para usted después de este lapso de vida que sufrió con este accidente del caballo que casi le arranca el brazo? Bueno, mira, eso ya es historia pasada. Este año estrené la película del ocaso del cazador, y se acuerdan en febrero. No, yo sí, me encanta el cine, me encantó la idea de que Sebastián me llamara a Complot Mongol, una película que ya había hecho mi hermano, mi brother, Pedro Armendáriz, una novela increíble, una novela de cine negro, policíaca, y me dio mucho gusto invitar a Sebastián, y cuando supe que mi hijo Valentín de... estuvieron la película y el gran Chabelo y Bárbara y todo este, bueno, Roberto, que es gran amigo, a Damián, mi primera película con él, pero estoy muy contento y muy agradecido con esta oportunidad y con este, y con todos ustedes, los medios de comunicación, que son a toda madre de todos. Hola, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Yo estoy muy contenta de contarles que estoy haciendo Martita. Martita es una china que creció en el barrio chino de México, salió huyendo de la guerra ya, mataron a su familia, se quedó huérfana, y su realidad que vive hoy es bastante solitaria y fuerte. Y estoy súper agradecida con Sebastián por haber tenido el ojo de verme como china. De verdad, no sé cómo te lo agradezco, porque para mí está siendo una experiencia inolvidable. Yo creo que también concuerdo con Damián, es uno de los personajes, yo creo que sí, no el más personaje más bonito que he hecho hasta ahorita. Feliz de poder compartir el set con esta cantidad de grandes actores que a todos los admiro también muchísimo. Estoy extasiada, agradecida, me siento afortunada y pues feliz. Muchas gracias, Sebas. Bárbara, de este lado Pepe Reno para Venga la Alegría. Me gustaría saber qué te ha llevado a enfocar tu carrera en el cine, porque te has despegado un tanto de la televisión. Lo último fue tu serie, si no me equivoco. Entonces, también el cine, lo último que vimos contigo fue Treintona. ¿Qué te ha acercado más al cine? ¿Qué te ha alejado de la televisión? Y Eugenio, me gustaría saber también, el apellido Derbez ha invadido estas últimas semanas, meses, las taquillas, y eso es una buena noticia para todos los Derbez. ¿Cómo lo comparten? Necesitamos contraatacar a los Bichilla, entonces creamos un frente, me junté con mi familia, ¿no? Nos empezamos a reproducir entre nosotros y para que hubiera el frente, pero sí. Yo me alejé un poquito de la televisión hace muchos años porque quería hacer cosas diferentes. Y también me di cuenta que en el cine tenía el tiempo de preparar mis personajes, lo cual en la televisión no me daba tiempo. Entonces de pronto llegaba un momento en donde hacías 30 escenas al día y ni las estudiabas, así era como iba. Y pues hice muchos años eso. Entonces agradezco mucho lo que me dio la televisión, porque te dan muchas herramientas, pero
De pronto me sentí estancada como actriz y quise como dar un salto y hacer cosas distintas que me exigieran otras cosas. Y también el contenido de la televisión no es un contenido que me llame mucho la atención. Sin embargo, el cine, pues puedes hacer maravillas y puedes dejarte volar y tirar la cabeza y, bueno, me encanta, estoy feliz. Y ahorita, por ejemplo, este proyecto ha sido como un distractor para, a lo mejor, la parte personal que has tenido alguno que otro problema. Ha sido uno de los proyectos, yo creo, más importantes de mi vida, porque estoy haciendo algo totalmente diferente a lo que he hecho. Estoy explorando un mundo que no conocía. Estoy aprendiendo de todas estas personas que están aquí, que son talentosísimos, y estoy cobijada con, o sea, también el crew, la fotografía, o sea, toda la película se ve espectacular. Creo que estoy viviendo un sueño. Les quiero comentar algo, por favor. Les comento que tuvieron la filmación para poder hacer esta conferencia. Solamente tenemos tiempo para dos preguntas más y ya. ¿Habrás vivido un complot usando el nombre de la película ahora que te conviertes en la abuelita? Estoy viviendo el complot mongol en este momento como Martita, junto a todos estos caballeros. La última pregunta, por favor, por acá. ¿Cuál ha sido el reto de llevar esta novela que tiene tanta tradición, que tiene tantos años en la mano? Que es la, como decía, la gran novela negra mexicana. ¿Cómo fue el proceso para llevar historia de la pantalla, que ya tenía la versión, y juntar contra muy guapo a los actores que interpreten cada semana? Bueno, sí, yo me acerqué hace como 8 años a los descendientes de Rafael Bernal. Le sobrevive su viuda, Eralia Villarreal, y su hijo, Rafael Bernal, hijo. Digo, desde la adolescencia esta ha sido una de mis novelas favoritas, ¿no? Y siempre yo, desde el momento que la leí, dije, bueno, esto sería una gran película. Cuando me metí a estudiar cine, pues dije, estaría bueno hacer una película. Cuando salí, dije, voy a hacer el guión, ¿no? Entonces me acerqué con el guión, afortunadamente, fue muy bien recibido por toda la familia, ¿no? Digo, existía esta otra versión, ¿no? De los años 70, que fue protagonizada por Armendáriz y Blanca Guerra y Gómez Cruz y Julián Pastor, ¿no? Entre otros. Y bueno, los descendientes pues estaban muy receptivos ante la idea de querer hacer una nueva adaptación. Normal, ¿no? Si efectivamente era una película de época, pues bueno, todas estas remodelaciones que está sufriendo el centro constantemente, pues evidentemente afectan, te van achicando el tiro y cada vez lo vas haciendo más telefoteado, pues, ¿no? O sea, no hay. Pero bueno, pues sí, es un poco eso, es escoger bien los lugares, las locaciones, ¿no? Todavía se puede, ¿no? Hacer grandes trabajos, ¿no? De época, porque bueno, sigue siendo, afortunadamente, la ciudad de los palacios, la estamos echando a perder, eso no hay máquina ya, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco el proceso, ¿no? Muy bien, antes de continuar con las preguntas, permítame un momento, por favor, antes de continuar con las preguntas, por favor, el compañero Arismendi Brickman, por favor, díganos cuál es el nombre de su personaje, platíquenos cómo es que se están involucrando en este proyecto y después continuamos con las preguntas. Bueno, yo soy Moisés Arismendi y hago el detective de la KGB, Iván Lasky. Por supuesto, en medio de la Guerra Fría había dos frentes, la CIA y la KGB, metidas en nuestro país, en todas las cuestiones políticas, de drogas, de asesinatos, como ha sucedido desde años atrás hasta nuestros días. ¡A la cámara! Y ya. Hola, yo soy Ari Brickman y yo interpreto a Graves, que es el agente del FBI, con el cual, digamos, estamos el ruso, el gringo y el mexicano. Es casi, como decía Sebastián el otro día, como un chiste, ¿no? Están el mexicano, el ruso y el gringo entrando a un complot mongol. Y entonces, pues nada, es un honor. Sebastián me llamó para este proyecto y, por supuesto, es una novela importantísima. Yo no la había leído, lo acepto públicamente, pero...
quedé completamente enloquecido y me encantó ser parte de este proyecto. Así que, gracias, buenas tardes. Roberto Sosa, interpreto el personaje del licenciado, un hombre que sabe de leyes, que sabe que en México las leyes no importan, lo que importa es ser amigo de o cuate de, y le pasa la información a Filiberto García, quien podría considerarse su único amigo, aunque él no quiera. Mi nombre es Gustavo Sánchez Parra, interpreto al personaje de Fu Manchu. Es un chino que, al que recurre el personaje de Filiberto García para obtener información necesaria para lograr desentrañar este complot. Pues yo soy Hugo Stiglitz, el diputado Sebastián hace un personaje, un killer gringo que viene a participar en este complot, y mi personaje se llama Hugo Stiglitz. Es una cosa interesante que Sebastián le quiere dar la mano a Tarantino porque siempre contrató a mí. Luego yo quisiera preguntarle hace un par de años. Bueno, mira, eso ya es historia pasada. Este año estrené la película de Los Casos del Cazador, y se acuerdan en febrero. No, yo sí, me encanta el cine, me encantó la idea de que Sebastián me llamara a Coplot Mongol, una película que ya había hecho mi hermano, mi brother, Pedro Mendariz, una novela increíble, una novela de cine negro, policíaca, y me dio mucho gusto invitar a Sebastián, y cuando supe que mi hijo Valentín estuviera en la película, y el gran Chabelo y Bárbara y todo este, bueno, Roberto, que es gran amigo, a Damián, mi primera película con él, pero estoy muy contento y muy agradecido con esta oportunidad y con este, y con todos ustedes, los medios de comunicación, que son a toda madre de todos. Hola, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Yo estoy muy contenta de contarles que estoy haciendo Martita. Martita es una china que creció en el barrio chino de México, salió huyendo de la guerra allá, mataron a su familia, se quedó huérfana, y su realidad que vive hoy es bastante solitaria y fuerte. Y estoy súper agradecida con Sebastián por haber tenido el ojo de verme como china. De verdad, no sé cómo te lo agradezco, porque para mí está siendo una experiencia inolvidable. Yo creo que también concuerdo con Damián, es uno de los personajes, yo creo que sí, no el más personaje más bonito que he hecho hasta ahorita. Feliz de poder compartir el set con esta cantidad de grandes actores que a todos los admiro también muchísimo. Estoy extasiada, agradecida, me siento afortunada y pues feliz. Muchas gracias, Sebas. Bárbara, de este lado Pepe Reynón para Venga la Alegría. Me gustaría saber qué te ha llevado a enfocar tu carrera en el cine, porque te has despegado un tanto de la televisión. Lo último fue tu serie, si no me equivoco. Entonces, también el cine, lo último que vimos contigo fue Treintona. ¿Qué te ha acercado más al cine? ¿Qué te ha alejado de la televisión? Y Eugenio, me gustaría saber también, el apellido Derbez ha invadido estas últimas semanas, meses, las taquillas. Y eso es una buena noticia para todos los Derbez. ¿Cómo lo comparten? Necesitamos contraatacar a los bichillas. Entonces creamos un frente, me junté con mi familia, ¿no? Nos empezamos a reproducir entre nosotros ya, para que hubiera el frente. Pero sí. Yo me alejé un poquito de la televisión hace muchos años porque quería hacer cosas diferentes. Y también me di cuenta que en el cine tenía el tiempo de preparar mis personajes, lo cual en la televisión no me daba tiempo. Entonces de pronto llegaba un momento en donde hacías 30 escenas al día y
y ni las estudiabas, así era como iba. Y pues hice muchos años eso. Entonces agradezco mucho lo que me dio la televisión, porque te dan muchas herramientas, pero de pronto me sentí estancada como actriz. Y quise como dar un salto y hacer cosas distintas que me exigieran otras cosas. Y también el contenido de la televisión no es un contenido que me llame mucho la atención. Sin embargo, el cine, pues puedes hacer maravillas y puedes dejarte volar y tirar la cabeza. Y bueno, me encanta, estoy feliz. Y ahorita, por ejemplo, este proyecto ha sido como un distractor para a lo mejor la parte personal que has tenido alguno que otro problema. Ha sido uno de los proyectos, yo creo, más importantes de mi vida, porque estoy haciendo algo totalmente diferente a lo que he hecho. Estoy explorando un mundo que no conocía. Estoy aprendiendo de todas estas personas que están aquí, que son talentosísimos. Y estoy cobijada con, o sea, también el crew, la fotografía, o sea, toda la película se ve espectacular. Creo que estoy viviendo un sueño. Les quiero comentar algo, por favor. Les comento que estamos, detuvieron la filmación para poder hacer esta conferencia. Solamente tenemos tiempo para dos preguntas más y ya. Una pregunta, si me lo permites. ¿Habrás vivido un complot utilizando el nombre de la película ahora que te conviertes en abuelita? Estoy viviendo el complot mongol en este momento como Martita, junto a todos estos caballeros. La última pregunta, por favor, por acá. Bueno, sí, yo me acerqué hace, como les digo, hace como 8 años a los descendientes de Rafael Bernal. Le sobrevive su viuda, Eralia Villarreal, y su hijo, Rafael Bernal, hijo. Digo, desde la adolescencia esta ha sido una de mis novelas favoritas, ¿no? Y siempre, yo desde el momento que la leí dije, bueno, esto sería una gran película. Cuando me metí a estudiar cine, pues dije, estaría bueno hacer una película. Cuando salí, dije, voy a hacer el guión, ¿no? Entonces me acerqué con el guión, afortunadamente fue muy bien recibido por toda la familia, ¿no? Digo, existía esta otra versión, ¿no? De los años 70, que fue protagonizada por Armendáriz y Blanca Guerra y Gómez Cruz y Julián Pastor, ¿no? Entre otros. Y bueno, los descendientes pues estaban muy receptivos ante la idea de querer hacer una nueva adaptación como para volver a contextualizar, ¿no? Actualizar, digamos, esta versión cinematográfica de los años 70. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues siempre ha sido un apoyo importante, ¿no? Como les digo, ha sido todo un proceso largo en el cual, bueno, me tardé digamos, prácticamente la mitad fue cuando salió el proyecto de Cantinflas, que fue una película de encargo, y eso fue una pausa, digamos, en este proyecto, ¿no? Que tuve que una vez terminó Cantinflas, lo tomé, me he tardado 3 años otra vez desde entonces. Ahí fue cuando invité a Bárbara, ¿no? La primera vez que trabajé con Bárbara fue en Cantinflas, y quedé muy impresionado, y fue cuando dije, oye, ¿te gustaría hacer la de China? Y le gustó mucho la idea, y desde entonces, digamos, ¿no? ¿Hace cuánto te metiste a clases de Tai Chi? Hace como un año, ¿no? Una cosa así. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a tener otro día más actividad. ¿Quieres saber cuál es el presupuesto de la película? La película es de 25 millones de pesos. Está financiada a través del estímulo fiscal y de un par de inversores privados. ¿Nos va a afectar la filmación de Godzilla o no? Se estrenará el próximo año por Cinépolis. Este fin de semana es la filmación de Godzilla o no de acá. ¿Nos va a afectar? Esperamos que no. ¿Cuánta logística cierre de calle? Confiamos que no. Muchas gracias. ¿Cómo es que mira?
Como para volver a contextualizar, ¿no? Actualizar, digamos, esta versión cinematográfica de los años 70. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues siempre ha sido un apoyo importante, ¿no? Como les digo, ha sido todo un proceso largo en el cual, bueno, me tardé digamos, en el prácticamente la mitad fue cuando salió el proyecto de Cantinflas, que fue una película de encargo, y eso fue una pausa, digamos, en este proyecto, ¿no? Que tuve que replicar. Una vez terminó Cantinflas, lo tomé, me he tardado 3 años otra vez desde entonces. Ahí fue cuando invité a Bárbara, ¿no? La primera vez que trabajé con Bárbara fue en Cantinflas, y quedé muy impresionado, y fue cuando dije, oye, ¿te gustaría hacer la de China? Y le gustó mucho la idea, y desde entonces, digamos, ¿no? ¿Hace cuánto te metiste a clases de Tai Chi? Hace como un año, ¿no? Una cosa así. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a tener otro día más actividad. ¡Un beso! ¿Quieres saber cuál es el presupuesto de la película? La película es de 25 millones de pesos, está financiada a través del estímulo fiscal y de un par de inversores privados. ¿Nos va a afectar la filmación de Godzilla? ¿Cuándo se estrenará el próximo año por Cinepolis? ¿Este fin de semana es la filmación de Godzilla? ¿Unos cuadras acá? ¿Nos va a afectar? Esperamos que no. ¿Cuánto la logística cierra de calle? Confiamos que no. Muchas gracias.